lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con la hermosa Ámbar. Cuéntame si te lo cuenta él. Amigos de Cuéntame, hoy me lancé empoderada. Estamos desde Puerto Rico cubriendo este magno evento. Me lanzó empoderada de Mujer Emprende Latina. Señores, se han votado. Por aquí han desfilado mujeres emprendedoras, mujeres empoderadas, mujeres en potencial de crecimiento. De verdad, unas historias de éxito que he llorado. He llorado hasta con nuestra querida Laura Hernández, como he llorado. Laura, como me has hecho llorar. Mujeres divinas, maravillosas, como lo es la doctora Tania Medina, como lo es, sin duda, la chica Jimena Montalbán de España, de Jimena Nails, la doctora Braus, Mari Carmen Toro, un panel de intraemprendimiento con hombres y mujeres espectaculares. A la verdad que esto ha estado de maravilla, desde financiamiento, desde dinero semilla para las mujeres emprendedoras, desde historias de éxito, motivación. Tuvimos aquí también, a través del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, al señor Manolo Sidre, con un bello mensaje, a nuestra querida Cari Pierluisi, y además hemos tenido estos hombres y mujeres emprendedores hablando de la importancia del intraemprendimiento, así como lo escucharon, intraemprendimiento. Tú puedes emprender desde tu lugar de trabajo, puedes convertir tu trabajo en algo espectacular como si fuera tu proyecto. Y por aquí llegó mi Godi, ¿qué pasó? No me diga que está grabando otra vez. Pues chicos, es que tú siempre tienes una puntería. Mío, pero tienes una y puntería. Tengo una puntería y he dicho puntería. Puntería. Ámbar, una pregunta. ¿Cuándo es que se van a ir estas mujeres de aquí? Es que estas mujeres están felices y emocionadas igual que sí, yo. No nos queremos ir. Pero la felicidad de ella me cuesta a mí paz y tranquilidad. Porque ¿pero mira, por qué? Van aquí desde ayer y esto es un alboroto. No es fácil. Pues nene, ella, y, no es y esto fácil. Va a ser hasta mañana. ¿Cómo que hasta mañana? Pues claro. Me van a pagar doble a mí. Pues te pagaremos doble, no, pero no, sabes muchacho, una cosa, no, estas mujeres están felices porque se acaba de terminar el evento más esperado en Puerto Rico. Me lanzó empoderada y las mujeres se han lanzado todas. Ya se han lanzado. Han sido atrevidas y ganadoras. Sí. Y verdaderamente, mira, hemos aprendido hasta de cómo manejar redes. Ni el lechón se la tocó. Importancia de los medios. Oye, ni el lechón. Mira que no pero me tocó cuerito, oye, no me tocó cuerito. A ver, mira. Yo les pedí que me guardaran el cuerito. Pues yo creo que Carlitos se encargó de guardarnos el cuerito del lechón. Yo espero que no se lo coma. Yo espero que no se lo coma porque a él le gusta también como a nosotros. Así es que esto ha estado demasiado, demasiado espectacular. De verdad que yo tengo que decir que he conocido mujeres divinas, maravillosas. Bueno, y usted, Godín. Es verdad, bueno. No se preocupe, le vamos a pagar overtime. No, si no es usted, que usted quiere la maceta. Yo he gozado. ¿Qué usted va a hacer con la maceta yo esa? Siempre, pero se goza. Son un mal necesario. Ajá. Total, son un mal necesario. Wow. Sí, pero mira, yo creo que ni en el infierno las quieren porque llegando dan el golpe de estado. Están terribles. Ay, Dios sí, mío. Están demasiado empoderadas. Demasiado empoderadas, pero eso es bueno. Pero eso es bueno. Sí, para que las mujeres empoderadas puedan emocionar y energizar a hombres como usted. Bueno. Pausamos, pero regresamos en lo mejor de los domingos desde cuéntame. Puerto Rico. Cuéntame. Cuéntamelo, cuéntame. Lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame. Lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame. Con la hermosa Ámbar. Cuéntame. ¡Wow! Señor, miren quién está aquí, señor. La Charitín, la Marilyn Monroe dominicana. Una vez más en Cuéntame. Ay, porque es verdad que hacía un tiempecito que yo no aparecía, pero siempre estoy. Cuando usted menos se lo espera, ¡wow! La sorpresa. La Char, señores, aquí está para hablarle de cómo se siente en esta época navideña. Mira cómo me siento, mira, poniéndome rojo desde el principio para que ustedes vean que yo me siento llena de efervescencia, como siempre, de muchísima ilusión. Y hace poco, ya en esta semana pasada, se hizo una actividad en Puerto Rico que llevó a cabo, como siempre, mi amiga Ámbar, de Emprende Mujer. Emprende viene de la palabra prende, porque tú te prendes de medio maniquetazo. Tú te prendes en cocora,
te la pique. Y ahí es que tú empiezas a evolucionar, mi amor. Ahí es que tú empiezas a sacar la fiera, mi amor. La leona, la tigresa, la diosa que tú llevas por dentro. Y tú sabes, ya yo lo hice anteriormente, porque yo me he reinventado muchísimas veces en la vida, aunque la palabrita suena trillada, pero ahora mismo, el libro que yo escribí ya hace poquito más de un año, el tiempo pasa, pero yo no. Y ya voy por mi segunda edición. El tiempo sigue pasando y yo seguiré. ¡Oh! Como Santa Claus. Ay, mi vida, pero esa actividad de Emprende Mujer, el perro, mi amor, sacudiéndose, el perro de Chalín, que te lo estoy cuidando. Esta actividad de Emprende Mujer le dio la oportunidad a muchísimas mujeres de manifestarse, de hablar de lo que están haciendo con su vida, de cómo han vuelto a reiniciar cuando en algún momento han caído, han desfallecido o la experiencia no ha sido la mejor del mundo. Pero yo voy a hablar de alguien específicamente que es mi amiga, mi amor, porque yo voy a su clínica de True Colon Hidroterapia Spa. Y mi amiga Laura Hernández, mi amor, Laura Hernández, estuvo en esa actividad como portavoz de Emprende Mujer, hablando no solamente de su experiencia, sino de las cosas maravillosas que ella va a estar haciendo este próximo año. Yo no sé si yo tengo permiso de decirlo, pero yo sé que ella va a estar haciendo bastantes cosas, mi amor. Yo sé dos de esas, pero yo no quiero decir nada, mi amor, porque yo no sé si ella ya lo dijo, tú ves. Yo no quiero meter la pata, wow, que yo soy experta metiendo la pata, pero bueno. Laura Hernández, mi amor, a ti te digo directamente que tú eres mi amiga de toda la vida, que te conozco de siempre, desde que era carajita, y que Charlie estaba enamoradito de ti. Yo me acuerdo de eso, mi amor. Ay, no, ya te lo dije, pues ya te enteraste. Te quiero decir una palabra, mi amor, de mi corazón, de mi propia inspiración. Qué bueno que tuviste en esta actividad hablándole a otras mujeres y siendo una voz en pro de lo que es echar hacia adelante y olvidarse de la pena. Te voy a decir lo siguiente. Chiquitita, sabe muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez va a bailar y será feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. La estrella brilla por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría. Chiquitita, ay, me lo acabo de inventar, señor. Estas cosas que me salen a mí de momento, así mismo como yo escribí mi libro, estas cosas me salen así improvisadas. Y yo no sé, en algún momento escribiré otro libro, pero de poesía y de pensamiento y de cosas bonitas. Laura, mi amor, ¡mua! Sigue para adelante. Y yo creo que pronto tú y yo vamos a estar juntas. Yo no sé si tú lo has dicho, pero tú y yo sabemos de qué estamos hablando. Sigue emprendiendo, mi amor, y sigue emprendiendo. Prende, prende, prende. De medio me digas, mira, ay, señor, como yo, prendida siempre. En un cable 20, haciendo de la mía, siempre con la chispa, con el dinamismo por dentro y haciendo lo que tengo que hacer, disfrutando de la vida y siendo feliz. Como el Señor a mí me ha premiado, como Dios me ha premiado con tantas bendiciones, yo en este momento le digo a todo el mundo: Señor, usted tiene una vida por delante que tiene que disfrutar, que tiene que permanecer ahí, efervescente, efectivo, como una Coca-Cola, wow, como la chispa de la vida. Mira, yo estoy de rojo, así como la Coca-Cola, tú ves. Anuncio no pagado, wow. Seguimos, Señor, en Cuéntame, pero no podía dejar de enaltecer esta actividad maravillosa de Emprende Mujer. Gracias, hombre, a todo su equipo por siempre estar haciendo maravillas con nosotros las mujeres. Me invitó, pero yo no pude estar porque tenía una cosa que hacer. Tenía que comprar regalos de Navidad, que lo quería hacer con anticipación para que después no me cogiera tarde, mi amor. Y ya lo hice todo. Así que, Ámbar, para la próxima actividad, pues, señores, yo voy a estar contigo hablando de mi libro y de mi próximo proyecto. Y en el cine que estoy pegada en Santo Domingo, señores, caramba, wow. Continuamos con Cuéntame. Wow, señores, caramba, wow. Los míos, las sencillas, los míos, las sencillas, wow. Amigas y amigos, me encuentro nada más y nada menos con la presidenta de Mujer Emprende Latina, una mujer que se lanzó empoderada hace tiempo, pero más que eso, ella sigue lanzando empoderada a todas estas mujeres emprendedoras. ¡Qué exitazo, Virginia! ¡Felicidades! Mira, Alma, estoy tan contenta. El evento ha sido espectacular. No hay una persona, un asistente que no nos haya dicho lo bien que quedó este evento y lo mucho que se lo disfrutaron. A la verdad es que yo me lo disfruté maravillosamente. Y todas las personas que han estado aquí presentes, todos y cada uno dicen que estuvo espectacular. Oye, se tienen que sentir bien orgullosas. Cuéntame un poquito de eso. Mira, la verdad es que la gente ya espera algo de Mujer Emprende Latina. Esperan calidad en el evento y eso es gracias a nuestra compañía de producción que siempre hace un trabajo y se esmera que quede perfecto. Número dos, los paneles son informativos, los ponentes son personas de mucho respeto en las industrias que representan. Adicional a eso, el servicio que se brinda en el venue que sea.
siempre es de calidad. Y entonces nosotras siempre traemos esa chispa de Mujer Emprende Latina y sobre todas las cosas, en este evento en particular, Me Lanzo Empoderada, empodérame, y poder anunciar las ganadoras es bien importante. Oye, y tiraron ahí todo, ahí junto con el DIDEC, entregaron muchísimos dólares y dinero semilla para las emprendedoras. ¿Me puedes contar un poquito de eso? Mira, yo creo que la clave del evento de Me Lanzo Empoderada es que la gente sabe que al final de este evento se va a anunciar las empresarias que van a recibir ese capital semilla. Solamente el 2% del dinero disponible para financiar empresas va a mujeres. Así que nosotras estamos haciendo algo que no se está logrando en otros lugares del mundo. Y estoy hablando a nivel global. Así que en este caso, después del día de pitch que fue ayer, que fue el día antes del evento, ellos se enamoraron, el jurado se enamoró tanto que aparecieron otros premios metálicos. Y wow, eso significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Wow, sé que hubo el primer premio de $25,000. $25,000, $10,000. ¿Quién se lo ganó? ¿Quién se ganó ese premio? Ella se llama Paola y no tengo el apellido, I am so sorry, porque es un apellido medio raro, de Nova Heart, quiero decir. De Nova Heart. Nova Heart, esta joven tiene la patente de un producto que pudiese eliminar los ataques al corazón. Y la verdad del asunto es que yo le dije a ella que yo iba a ser su primera paciente. Me parece excelente. ¿Y el segundo premio, quién se lo llevó? $10,000. Ella se llama Estudías, porque su apellido es Díaz. Ella atiende jóvenes con autismo, típicos, que tengan algún tipo de problema de aprendizaje y también el lenguaje de señas. So, ellos fueron la empresa que ofreció ese servicio aquí en el evento. ¿Y el tercer premio? Cindy. Cindy tiene una empresa de ropa. Ella es una chica que no habla. Ella lee labios. Así que es un poquito más el desafío porque pensamos que una persona que no habla va a poder entender señas. En este caso, ella lee labios. Pues ella, no hubo límites para ella. El cielo es solamente el comienzo y se ganó los $5,000. Bueno, simplemente bravo, bravo, bravo para Mujer Emprende Latina. Felicito a su presidenta Virginia, a todas las fundadoras, a las mentoras, a la junta de directores y todas esas personas que se dieron cita en Me Lanzo Empoderada en el Coca-Cola Music Hall. Muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias y a nuestra compañía de producción que de verdad nos hace lucir maravilloso y a Jessica Tirado, la cofundadora que es la directora de Empodérame. Felicidades, pausamos pero regresamos en lo mejor de los domingos y regresamos con más de Mujer Emprende Latina y Me Lanzo Empoderada. Y seguimos con Mujeres Empoderadas y ahora me encuentro con la cofundadora de Mujer Emprende Latina, Jessica Tirado, que ya ustedes la conocen porque ella ya es famosa en Cuéntame y ella tuvo a cargo todo lo que tuvo que ver con la competencia, Empodérame la competencia. Mira, solicitaron más de 500 personas, más de 500 mujeres. Así que, Jessica, bienvenida nuevamente a Cuéntame y cuéntame precisamente qué pasó en esa competencia. Alma, fue un espectáculo de competencia. Como tú acabas de decir, solicitaron muchísimas mujeres. De esas tuvimos que sacar primero 95 nada más. Y de esas 95 tuvimos que escoger Alma 15, tú sabes, wow. O sea, un jurado que se compuso, ¿verdad?, por los directores de Mujer Emprende y las fundadoras y colaboradores y mentores, ¿verdad?, que se unieron al grupo. Sacamos 15 planes de negocios de 15 mujeres, todos espectaculares. Y te digo que los 95 estaban todos espectaculares. Pero ¿qué fue lo difícil, Alma? Pero no fue para nosotros, fue para el jurado, compuesto, ¿verdad?, por auspiciadores y personas de la industria privada y personas del gobierno que analizaron esos 15 planes de negocios. Estas niñas se pararon, mujeres, se pararon frente a estas personas y dieron su pitch de ventas. Se prepararon espectacularmente. Pero el jurado tenía que escoger. Así escuché. El jurado tenía que escoger 3 ganadoras. Así que fue una experiencia espectacular. Hicieron un trabajo, el jurado hizo un trabajo bien, bien profesional y de ellas se prepararon muchísimo para ese. Oye, yo las felicito porque de verdad todos los comentarios de este evento han sido extraordinarios y la gente
quedó bien contenta porque inclusive vi a las muchachas, las mismas finalistas, aplaudiendo a las ganadoras. O sea que hubo como que una decisión unánime de que escogieron las mejores. Verdaderamente tuve la oportunidad también de hablar con Virginia y nos habló un poco de las tres ganadoras, de los primeros tres premios, pero que también hubo otros premios adicionales. Cuéntame. Pues mira, ayer en el jurado, ¿verdad? Teníamos los tres premios principales, que eran 25.000, 10.000 y 5.000, ¿verdad? Para el primero, segundo y tercer lugar. Pero el jurado, cuando vio tantos negocios, ¿verdad? Que tienen tanto potencial, se unieron a los premios y Banco Popular donó le dio de premio $2,500 a repostería inclusiva. First Bank le dio $2,500 a Albanistería. Wow. Y Danosa de Puerto Rico le dio $1,000 a Albanistería y $500 a Repostería Inclusiva. Así que esas fueron otras que si hubieran habido dos premios más, hubieran sido también ganadoras. Así que, pero todo fue espectacular. Nuevamente felicidades a Mujer Emprende Latina con ese gran evento que acaban de tener. Me lanzo empoderada y empodérame la competencia. Yo estoy feliz por la ganadora, estoy feliz por ustedes. Tuve la oportunidad de escuchar todas esas historias de éxito. Lloré, canté, bailé, me emocioné. Esto me va a durar hasta el próximo año, que quiero estar aquí presente nuevamente con ustedes. Pues claro que vas a estar, o sea, Ámbar, definitivamente tú tienes que estar aquí con nosotras porque tú sabes que tú eres parte de Mujer Emprende Latina. Así que... así me siento. Te veo el año que viene aquí. Nos vemos el año que viene, Dios mediante, pero ahora pausamos y regresamos en Lo Mejor de los Domingos. Cuéntame. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con la hermosa Ámbar. Cuéntame si te lo cuentas. ¡Pam, pam, pam! Saludos a toda la gente de Cuéntame. Aquí desde Puerto Rico, Chris Dulce Steel, y le voy a estar preguntando a la gente porque ha sido lo más tonto que han llorado. Síganme. ¡Pucutu, pam, pam, pam! ¡Por mi ex marido! ¿Qué? Diablo, yo pienso que lo más tonto que he llorado ha sido porque... yo pienso que por un pana me ha fallado. Bueno, por mi papá, porque él es como Casper, se desapareció y nunca volvió. Es como un fantasma, nunca ha existido, nunca ha estado en mi vida, es como algo que no existe, pero igualmente lloro. Fíjate, vi la película Red, White and Royal Blue y me dio sentimiento ahí. ¿Cuál película? Red, White and Royal Blue. Red and Royal Blue. Pues esa película es lo más tonto que le ha llorado. Hasta yo lloro con ese título. Por un hombre. ¿En serio? Ajá. ¿Por mi ex? Porque todo el mundo llora por la ex. Porque se me rompió el tobillo en una competencia. No, ¡ay, bendito! No fue tan tonto, pero es un poco tonto. Tenía que seguir. Terminé, tuve que terminar, pero con mucho dolor, ni modo. ¡Ay, bendito! Creo que... ay, no sé, creo que cambiar carrera. Literalmente lo más estúpido que he llorado, lo más estúpido. ¿Por cambiar de carrera? Y porque alguien me dejó. Porque cada vez que se me cae el teléfono sin batería. Por mi ex, porque lo pillé con el otro ex. Sí, lo pillé con el otro ex en el acto. Así que ya saben, por lo más tonto que ha llorado la gente aquí en Puerto Rico. Y tú, Ámbar, porque ha sido lo más tonto que ha llorado desde Puerto Rico. Cristo Cecil, hasta la próxima. ¡Pucutu, pam, pam, pam! Hey, ¿cómo está toda mi gente de Cuéntame? Como siempre, estamos acá en República Dominicana, específicamente en el 9. Yo, como siempre, Lowensky, feliz de compartir con todos ustedes. Recuerden seguirme en las redes sociales. Vamos a hablar en el día de hoy con la gente sobre el tema de que por cuál es la cosa más tonta por la que han llorado. Bueno, tonta según ellos mismos. Vamos a ver. La cosa más tonta que por la cual yo he llorado. Sí, que usted recuerde. Bueno, una vez que me negaron un pedazo de pan. ¿Que le comieron el pan que usted dejó? Sí. Un hermano me lo comió, que se llama Chichi. A veces cuando
uno anda buscando una cosa y uno se cansa de buscar y la encuentra ahí mismo. Un día que me perdieron 40 mil pesos. Ah, no, algo tonto, ahí yo lloraría muchísimo. No sé. No saben. Ah, se fue. ¿No te acuerdas? Bueno, cuando te hablan, cuando te subestiman, o cuando te hablan mal o fuerte, uno llora porque le da impotencia. Bueno, ya ustedes vieron ahí, la gente ha llorado por cosas sensibles y también por cosas serias. Yo, la cosa más tonta por la que he llorado, tal vez, no sé, algún pique por algo tonto, algo estúpido en algún momento con alguna persona. Creo que sería eso. Cuéntame tú, Ambar, ¿por qué sería esa cosa más tonta por la que has llorado? Regreso con ustedes a los estudios de Cuéntame. Familia de Cuéntame y mi querida Ambar, yo soy Brandon y los saludo desde mi bella Ciudad de México con la pregunta del día. ¿Alguna vez te ha sucedido algún acontecimiento que te haga llorar, pero que sea absurdo o tonto? Cuéntame. Bueno, una película donde un perrito se pierde. Okay. Y obviamente la familia lo empiezan a buscar y obviamente en toda esa travesía. Y cambia de mil vidas, ¿no? Ajá, y entonces tú lo que esperas es de que se reúna con la familia y entonces, sí, y obviamente sí se te sale la lagrimita. Es que todo salió bien y que lograron tener una familia. Teníamos un examen y nos pusieron a caminar como un vaso de agua en la cabeza porque pues eso es lo que hacemos la gente. Equilibrio, ¿no? Equilibrio. Equilibrio, claro. Postura. Y se me cayó el vaso y me puse a llorar. Cuando estaba bueno el caldo de pollo de mi mamá. De lo delicioso. Sí, yo me puse a llorar. Sí, fue de hecho en la escuela y se me perdió el llavero y fue como de, ay, ¿dónde está mi llavero? Y al final fue como mi hermana me lo dio, fue como de, no, mi llavero. Y todos así como de, ah, es un llavero, pero no, es que no. Me lo dio mi hermana. Ah, pues tenía igual un peluche en la mochila, era un pony de que sacaron como una bolita. ¿El peluche favorito? Es que me lo dio mi mamá. Entonces, y lo peor es que se perdió en el metro, o sea, me iba metiendo y se quedó como que afuera y cerró y ya, o sea, pues obviamente ya no pude. De la puerta, ¿no? Sí, literal, de la puerta. Bailamos en un como tarima chiquito, con una charola en la cabeza, ajá, bueno, es más chiquito, pero se me resbaló y me caí, pues. ¿Cómo? Se podría decir que fue una vez que perdí una, para mí fue una medallita que me habían regalado. Los collares luego pasan. O sea, me puse a llorar como loca porque dije, la noche lo vi ahí, seguramente lo tiré o algo así. No te diga el recuerdo, ¿no? De cuando te lo regalaron y todo. Pero ya después vi y pues estaba ahí. O sea, estaba por ahí. ¿Así lo encontraste? Sí, pero está escondido. Cuando entré al cine que se me cayó todo el refresco. Sí pasa. Sí pasa. ¿En serio? Así, bueno, yo soy bailarina y un día que me sentía muy cansada tenía ensayo y me puse a llorar porque la frustración. Era dormir. Ese día iba saliendo de la casa de mi hermana a mi trabajo y llevaba mi leche, bueno, mi vaso, exactamente este. Llevaba mi vaso en la mano. Llevaba mi vaso en la mano. Entonces mi bolsa, esa bolsa se me, o sea, se me vacía, fue, ¿no? Se me fue toda mi leche. Dije, no, mi leche era la única que traía. No, ya me fui a otra. Con mi novio de repente hacemos como preguntas random y así me preguntó en un caso hipotético que qué preferiría, si dejar de comer, o sea, si no volver a comer sushi en toda mi vida o no volver a comer queso en toda mi vida. Son de mis comidas, bueno, mis alimentos favoritos y pues no pude elegir y me puse a llorar. O sea, te frustraste también y no pudiste, ok. Explotaste, ¿no? Ok. Pero ahorita me puedes responder, ¿qué preferirías? No. No te pongas a llorar. No, nosotros nos retiramos, familia, esto fue Cuéntame y seguimos con más, gracias. Amigos de Cuéntame, le dije que esto era un desfile de flores, de mujeres hermosas, de mujeres talentosas, de mujeres emprendedoras y mujeres empoderadas. Y ahora me encuentro con una talentosísima mujer que viene directamente desde España y fue una de las oradoras principales de Me Lanzo Empoderada, de este magno evento que acabamos de terminar, de Mujer Emprende Latina, con Jimena Montalbán de Jimena Nails. Bienvenida, Cuéntame, Jimena. Muchísimas gracias de verdad por haberme invitado no solamente a este pedazo de evento, sino también a tu programa y por estar aquí, que estoy muy agradecida y el recibimiento que he tenido de Puerto Rico ha sido maravilloso.
Es que tiene que ser maravillosa porque tú eres una mujer maravillosa. Mira qué mujer, qué espectáculo de mujer. Siempre con el rosa. El rosa distingue a Jimena. Jimena tiene todo su negocio rosa. Todos sus productos tienen que tener rosa. Así es que tú eres verdaderamente una rosa. No solamente una rosa porque te ves bella por fuera, sino porque eres una rosa maravillosa que está creciendo, que cada día abre más oportunidades. Y ahora viene para los Estados Unidos. O sea que Jimena Nails va a estar en Estados Unidos, en Miami. Cuéntame de ese gran proyecto, Jimena. Pues sí, la verdad es que estoy muy, pero que muy ilusionada, porque después de haber podido centrarme en el mercado europeo a través de la filial de Madrid y poder construir la nueva filial en Dubái, ahora llega a Miami mucho más empoderada, mucho más a tope de power, como digo yo siempre, para poder brindarle todos esos productos a Jimena Nails que siempre nos reclaman tanto desde esta parte del mundo a todas esas personas que quieren estar en nuestro lado. A mí me encanta tu historia porque yo tuve la oportunidad de verte en video y tú dijiste, bueno, nadie en mi familia entendía que yo debía ser manicurista. Pero yo no quería ser simplemente una manicurista. Yo era una manicurista pensando en grande, pensando en alcanzar mi sueño, pensando en que iba a empezar escalón a escalón y a escalón y que de alguna manera me iba a convertir en una gran empresaria. Y te tengo que felicitar, Jimena, porque eres una gran empresaria, desde tener tu propio salón, desde ahora abrir en Estados Unidos. Ojalá que puedas abrir en Puerto Rico. Tendrías una acogida espectacular. Y obviamente tienes tus propios productos, tu propia línea de uñas, tu propia línea de pestañas. ¿Qué más tienes? ¿Qué otros proyectos tienes? Bueno, ahora mismo también toda la parte de formación para poder brindar la oportunidad a esas personas que quieran aprender a hacer, no solamente hacer uñas desde un nivel cero, sino también a poder aprender a hacer rostros, a hacer encapsulados, uñas acuario, estructuras, o sea, cosas de locos, ¿no? Y bueno, y al final, pues que todo vaya ligado un poco pues para poder mejorar en tu negocio a través del emprendimiento, la motivación, la gestión de equipos, con charlas como esta que hemos podido disfrutar, poder formarse para poder llegar a ser mejor, sacar más beneficio de su negocio también, siendo mejor y ofreciendo cosas mejores y además ir acompañado de una buena marca de productos como es Jimena Nails. Así mismo es. Y tú que me estás viendo, mujer, que te quieres hacer las uñas bien bellas cuando vayas a España, tienes que visitar a Jimena Nails. Aquí van a encontrar sus datos. Amigos, nos encontramos con la ganadora de Empodérame la competencia, Paola Carvajal. Es la gran ganadora de $25,000 de Dinero Semilla para emprender una oportunidad de negocio espectacular. Todo el mundo estaba fascinado con su idea. Así es que, por favor, háblame un poquito, Paola. Bienvenida, cuéntame. Muchas gracias, un placer. ¿Sabías que cada 34 segundos alguien muere del corazón? No. Pues soy Paola Carvajal, fundadora de iHealthTech, y nosotros presentamos nuestra primera innovación, NovaHeart, el cual crea arterias al corazón de manera natural por un procedimiento no invasivo, atacando la primera muerte global. Cuéntame, ¿cómo es eso? Pues la experiencia se lleva a cabo el paciente a través de nuestro equipo médico, el cual es un procedimiento bien seguro y un procedimiento natural, y se tiene que comunicar con el cardiólogo para que pueda recibir el certificado para poder llevar a cabo nuestro procedimiento. ¿Y en qué etapa está tu negocio? Nuestro negocio estamos recientemente aprobados por la FDA y estamos en la etapa de lanzamiento, ya está en el mercado, el cual estaremos llevando un centro clínico para que el paciente lleve a cabo la experiencia, en lo que realizamos la entrega a los diferentes centros clínicos, cardiólogos y hospitales. Paola, y esos $25,000 te vienen bien, ¿verdad? Excelente. Todo es gracias a Dios. Realmente cuando estamos llevando a cabo las proyecciones, yo digo que cuando Dios deposita algo en tu corazón es porque Él se va a abrir las puertas correctas. Y literalmente lo que nos faltaba eran $25,000 para poder habilitar el centro clínico. Así que cayó exactamente cuando era justo y necesario. Te quiero felicitar y quiero que no sean 25 mil, sino que sean mucho, mucho, mucho dinero que te llegue y que este proyecto se convierta en uno exitoso, maravilloso, y que verdaderamente seas esta única puertorriqueña que de esta idea lo convirtió en algo real y que logró su sueño realidad. Felicidades una vez más, Paola, y gracias por estar aquí en Cuéntame.
Gracias, un placer. Gracias a ti. Pausamos, pero regresamos en lo mejor de los domingos sin duda. Cuéntame. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con la hermosa Ámbar. Cuéntame. Amigos de Cuéntame, seguimos aquí con un desfile de mujeres talentosas, bellas, pero bellas por fuera, pero mucho más bellas por dentro, con un gran talento espectacular, mujeres emprendedoras y mujeres empoderadas. Y cuando hablamos de mujeres empoderadas, tenemos que pensar en alguien muy importante, la doctora Tania Medina. Solamente no es una gran profesional, una gran cirujano, sino una gran artista y también escritora de libros. Bienvenida, Cuéntame una vez más, Tania. Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y más feliz en el evento que nos encontramos. La realidad es que este evento se ha dado hermoso y te tengo que decir que le pusiste, como le diríamos, el cherry al pie, como diríamos acá en Puerto Rico. La fresa que le faltaba a ese bizcocho se la pusiste tú, que aunque el bizcocho estuvo espectacular por todos lados, pero ella hasta nos cantó ese tema maravilloso que se llama Enamórate de ti. De ti. Verdaderamente, ella nos habló del corazón, nos habló con un mensaje espectacular que nos hizo meditar, nos hizo pensar y nos hizo hacer una retroalimentación o retrospección, debiéramos decir, de ¿por qué a veces no somos felices? Porque dejamos de amarnos, dejamos de mimarnos, dejamos de preocuparnos por nosotras mismas. Háblame un poquito y cuenta a nuestro público un poquito de ese tema, Enamórate de ti. Lo más importante y lo que siempre he dicho, que todo empieza en el amor propio, porque no podemos dar nada que no tengamos dentro. Si somos una jarrita de agua y vamos a dar agua, si está vacía, ¿qué agua vamos a dar? Nada. Claro, entonces por eso tenemos que llenarnos de mucho amor propio, porque nuestra vida es un reflejo de lo que nosotros tenemos por dentro. Y si queremos vidas maravillosas, vidas grandiosas, debemos empezar con darnos cariñitos a nosotros mismos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y déjame decirte una cosa, que yo estoy segura que todas estas mujeres que estuvieron aquí escuchándote, de ahora en adelante, se van a enamorar de ellas mismas, se van a querer más y van a ser así como esa jarrita de agua, la van a echar mucha, mucha, mucha agua, porque mientras más agua tomen, más agua tienen que echar en esa jarrita. Yo quiero ahora que tú me cuentes de tus nuevos planes. Yo sé que tienes por ahí un tema pegado con Jay-Z. Háblame quién es Jay-Z, si es importante en tu vida. Y háblame además de ese tema, que es una bachata que está muy rica también. Bueno, no sé si el tema con Jay-Z un también. Reggaetoncito. Un reggaetón. Un reggaetoncito romántico que habla de cómo debemos amarnos a la antigüita, con detalles, vivir. Porque la idea de estar vivos no es solamente sobrevivir, sino vivir. Y esa palabra abarca muchas cosas. Disfrutar del momento, disfrutar del presente, porque no sabemos mañana qué vaya a pasar. Entonces ese tema es eso, de un amor bonito, de un amor que disfruta ser amado. ¿Y eso se puede aplicar en la vida real tuya de Jay-Z? Totalmente, señor. El video es un reflejo de nuestra relación, porque sí, tengo una relación con Jay-Z, ese es mi novio. Qué bueno, me encanta que tengas novio, me encanta que te veas feliz. Porque yo quedé muy impactada en un momento que te entrevistamos aquí en Cuéntame, cuando me hablaste un poquito de un momento difícil que pasaste en tu vida, de depresión, y cómo te pudiste levantar de esa depresión. Y me alegro y te felicito que estés rehaciendo tu vida nuevamente y que seas feliz, porque de eso se trata y eso es lo más importante. Sé que tienes un tema por ahí de Navidad, háblame un poquito, cuéntame, ¿se puede hablar de eso? Ay, riquísimo el tema de Navidad, estoy muy contenta porque es un temita así, estilo Mariah Carey, que se llama Navidad Contigo, y es un tema dedicado a mis hijos, especialmente. Es que ese amor que tú sientes así, espectacular por tus hijos, que nunca quiero que me faltes, que nunca te quiero faltar, que te quiero entregar lo mejor de mí. Y yo creo que eso es la Navidad, estar con la familia, estar con tus padres, con tus hijos, y revivir todo eso, que es mi época favorita, por cierto, porque hay un aire de amor y paz en todo alrededor, que de verdad es muy lindo. Para mí, la Navidad es una de las épocas más preciosas y más bellas. Así que un beso bien grande para tus hijos. Y les tengo que decir que tienen una mamá bella, divina, talentosa, y sobre todo, ¿sabes qué? Que los ama mucho. Así que siempre aquí las puertas de Cuéntame
están siempre bien abiertas para ti, para que promuevas todo tu nuevo proyecto, nuevos proyectos y sobre todo para que puedas compartir con nosotros tu felicidad. Muchísimas gracias a toda mi gente de Cuéntame y gracias a ti por siempre abrirme este espacio para hablar de todas las cosas chulas que vienen por ahí. Así mismo es. Felicidades y regresamos en Cuéntame. Amigas y amigos, lo que hemos tenido aquí es un desfile de mujeres espectaculares empoderadas. Pero ahora viene, tiene que venir este hombre maravilloso que también es un hombre espectacular y empoderado. Estuvo en el evento maravilloso de Me Lanzo Empoderada de Mujer Emprende Latina y él fue el moderador y el líder del panel de intraemprendimiento, el señor Fernando Rodríguez de Prime Janitorial y Prime Group. Bienvenido a Cuéntame una vez más, Fernando. Muchas gracias, Ámbar, y muchas gracias a todo el público de Cuéntame. Estoy feliz aquí de estar entrevistándote. Oye, tuve la oportunidad de verte con unos grandes líderes de distintas industrias donde ustedes hablaron y atendieron el tema muy bien del intraemprendimiento. ¿Qué me puedes hablar del intraemprendimiento? Sí, tuvimos la oportunidad a través del panel de compartir historias de éxito de intraemprendimiento en diferentes industrias, desde la industria de manufactura, el sector de servicios, la industria de telecomunicaciones, entretenimiento. De verdad que fue un panel que agregó mucho valor a todas las participantes del evento, enriqueciéndonos e ilustrándonos con respecto a cómo el intraemprendimiento puede ser una herramienta para lograr el empoderamiento de todos nosotros. Oye, y fue un empoderamiento total, porque fíjate, en este panel los hombres ganaron. Había más hombres que mujeres, porque tuviste tres mujeres maravillosas, a la señora Waleska Rivera de Danosa, ¿correcto? Es correcto. Yanisa Bravo de Ranger, a Olga Bonín de Guapa. ¿Y cuántos hombres tuvieron? Tuvimos un grupo importante de líderes, pero quiero comentar que las mujeres siempre ganan. Porque hubo un grupo de hombres al servicio de la mujer y siempre, ¿verdad?, dispuesto a lograr ese, a lograr y fomentar ese emprendimiento en la mujer. Qué bueno, pero yo vi ahí personas como Eric Santiago, el presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, a Enrique Ortiz de Montellano de Claro, a Jaime Benítez de Medtronic, a Luis Morales de Steris y, por supuesto, Fernando Rodríguez. Fue extraordinario. 9 líderes de primera línea atendiendo un tema tan importante como es el intraemprendimiento. Te felicito, Fernando, hiciste una excelente labor. Muchísimas gracias y comprometidos con el desarrollo económico de Puerto Rico y en fomentar el intraemprendimiento en la mujer latina. Muchas gracias. Muchas felicidades nuevamente y que siga el emprendimiento y el intraemprendimiento. Pausamos, pero regresamos en Lo Mejor de los Domingos. Cuéntame. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con la hermosa Ámbar. Cuéntame. Amigas y amigos, seguimos desde el Coca-Cola Music Hall, donde se ha votado Jorge Pérez, el gerente general del Coca-Cola. Pero, ¿qué pasa otra vez? Tengo una situación aquí. ¿Qué te pasa? Esta señora está arrasando con todos los adornos de Navidad. Pero, ¿cómo que esta señora? Pero si esta señora es una señora bien importante, ella es nada más y nada menos que la mejor diseñadora de interiores de Puerto Rico, Pilar Moreno. Pilar, ella tiene a cargo toda la decoración de este evento. Pero porque a mí nunca nadie me dice nada. Yo trato de Es que usted vive despistado. Mal, usted vive despistado, Godi, porque mire, ella lleva aquí 2 días trabajando junto a otro equipo de trabajo, junto a Natalia, montando árboles. Mira qué belleza ha traído Pilar. Mira qué lindo está. Venga, señora, ¿usted quiere que yo le ayude a cargar las cositas? Qué colores más lindos. Pilar, qué bueno que estás aquí, aunque sea accidentalmente a través de Godi. Mira, Pilar, qué colores más bellos te has botado en esta decoración. Esto es un garland, esta es la nueva tendencia de este año, que estamos integrando todos los tonos fuertes. Y así, la ventaja que tenemos es que este garland, con solo 6 garlands de esto,
uno puede montar un árbol. ¡Wow! Es una manera bien fácil y bien cómoda de lograrlo. Y lo más importante es que se pueda adaptar a cualquier decoración. Los colores están maravillosos, maravillosos, brillantes, energía, metálicos. Diferente, hace algo completamente diferente. Lo bueno es que te le da alegría y para poder disfrutar estas fiestas de Navidad. Así que lo tenemos en el negocio, estoy en Galería Plaza, en Condado, así que tenemos varios de ellos. Qué bueno, bueno, aquella que quiera que le decore su casa espectacular, que le diseñe sus planos, que le haga cocinas bellísimas, que le haga sus baños y todo. Pero como estamos en la época de Navidad, que es la época más bella del año, ella está haciendo unas decoraciones bellísimas. Y aquí, en Me Lanzo Empoderada, se votó. Ella vistió el Coca-Cola Music Hall de una manera extraordinaria. Te felicito, Pilar. Felicito también a todo tu equipo de trabajo junto a Natalia, que también estuvo apoyando a Mujer Emprende Latina. Y ya iremos por tu tienda a ver y a comprar velitas y arreglos de Navidad. Gracias, gracias, Ámbar. Y te deseo mucho éxito. Y a la verdad que estoy fascinada porque la actividad estuvo espectacular. Me encantó. Qué bueno, bueno, pausamos, pero regresamos con Pilar, que me voy para la tienda a comprarle de todo, señores. Deme un break, que voy a comprar. Tú habla con el productor allá para que no me regañe, ¿ok? Mira, Pilar, ¿y qué más tú tienes? Pues mira, tengo una línea. Amigas y amigos, nos encontramos con Mónica Quiñones de MSSS, pero esta vez no nos va a hablar de empleo, nos va a hablar de Management Events. Ella estuvo a cargo de todo este magnífico evento que se llevó a cabo de Me Lanzo Empoderada y Empodérame la Competencia. Oye, cómo se votaron, la verdad que esa gente son, están brutales, de verdad te felicito, Mónica. Gracias, cuéntame. Gracias, pues les cuento que, verdad, esto fue un gran equipo de trabajo que estuvo detrás de todo esto, liderado por la señora Almairis Acosta y otro equipo adicional, verdad. Si digo todos los nombres estaría aquí pero un buen rato. Decirlo, bueno, pues decirlo. Entonces, Joyce, Gabriel, Stephanie, Paola, Antonio y muchas personas más que estuvieron ahí. Lisa también estuvo con nosotros. Ivona, que nos apoyó también en la parte de la competencia. En fin, fueron muchas personas en conjunto con el grupo de Me Lanzo Empoderada que también nos apoyaron, ¿verdad?, en trabajar este gran evento que ha sido todo un éxito. Tuvimos una asistencia de sobre 500 personas aquí en el Coca-Cola Music Hall. A la verdad que se votaron de una manera espectacular. Todas las mujeres están fascinadas, están encantadas. Así que quiero felicitarte a ti como líder de Management Events y a todo ese equipo de trabajo maravilloso que los vi corriendo de un lado para otro. Así que felicidades y nos vamos a ver el año que viene. Exactamente. En este mismo programa. Eso es así. Cuéntame y el evento Me Lanzó Empoderada. Bueno, señores, hemos llegado a este gran final de Me Lanzo Empoderada de Mujer Emprende Latina. Ahí tienen unos aperitivos de todo lo que ha pasado. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Felicidades para Mujer Emprende Latina. Nos vemos el próximo domingo con más. Los esperamos. Que la dieta terminó, echa pa' 14.
dieta terminó. Formemos un vacilón de San Juan a Boquerón. Formemos un vacilón de Fajardo a Rincón. Y mi gente de Naranjito, Luquillo, Aguadilla, San Germán, Calle, no se me queden atrás. No, 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 que no se nos quede nadie. Mi bella gente de Ponce, Caguas, Guaynabo. Y por supuesto, mi pueblo Mayagüez, de punta a punta gozando. De la silla yo me paro a bailar con toda mi gente. Porque aquí se vino a gozar, porque aquí hoy no se duerme. De la silla yo me paro. Así es nuestro Puerto Rico. 1, 2, 3. La fiesta. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. Mi gente. 1, 2, 3. La fiesta. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. Mi gente. No me quites el lechón, que la dieta terminó. No me quites el lechón, que la dieta terminó. Con la hermosa Ámbar, cuéntame si te lo cuento.